Bueno, un sello musical. Yo creo que para cualquier artista, y más si uno está empezando y es joven y demás, esto de poder conseguir un estudio musical donde poder grabar no solamente tu música, sino las músicas de otros artistas, pues la verdad que pues tiene su aquel, tiene punto, ¿no? Es artista, es cantante, hace postproducción musical, arreglos musicales, creación de bases, retoques de voz y de música, en fin, un poquito de todo. Álvaro Robles es su nombre, el artístico Brau Robles. No sé si he pronunciado correctamente. Bienvenido, buenas tardes, hombre. Buenas tardes. ¿Brau Robles? Sí, sí, Brau. Bueno, bueno. Junto con otros artistas, Mamu. Sí, Rider junto con 3. Mamu y Ryder. No es Ryder. Ryder 3, no, Ryder. Que tal lo del 3 es una cosa mía, es como se escribe. Lo digo, vamos, voy a explicarlo. Porque en vez de poner la E al escribirlo se pone un 3, ¿no? Sí, por sí. De, pero Ryder es el nombre artístico. Habéis creado este estudio musical Exora, ¿no? Sí, Exora. Exora. Con un punto al final. Con un punto al final, que no falte el punto. Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo vais? ¿Poco tiempo? Pues bien, meses. De momento bien. Llevamos unos cuantos meses, aproximadamente 4 o 5. Pero la respuesta de la gente está siendo buena y poco a poco, poco a poco, pues vamos creciendo, como aquel que dice. Bueno, pero que mola mucho tener un propio estudio musical, no solamente para hacer la música que tú haces, claro, como cantante claro. que también eres, sino para... Eso me estaba comentando, que en este tiempo ha habido diferentes estilos, incluido, bueno, gente que se ha acercado al estudio a poder grabar sus cositas de flamenco, por ejemplo, ¿no? Desde rap hasta trap, algo de flamenco, reggaetón... No hay que ser purista tampoco, toca un poquito... Un poco de todo, claro. Quien toca la puerta se le abre, ¿eh? Y adelante, ¿sí? Bueno. Oye, ¿tú qué te mueves en este mundo? Hay inquietudes musicales en Almería, gente que quiere hacer cositas, ¿verdad? Hay muchísima gente en Almería que hace música, de verdad. No podemos ni imaginárnoslo, sí. Pero ya no solo de este género, de todo. Hay una gran cantidad de arte aquí que es increíble. Claro. Y no tienes la oportunidad de poder grabarlo en un momento dado para darlo a conocer. Pues el tema de las plataformas, pues eso también veníamos al tema de las radios, televisiones, periódicos que hay aquí en Almería, acudía a eso para poder también salir de nuestros círculos de conocidos y seguir ampliando y demás. Claro. Vamos a poner un poquito de música de él también, no sé, de alguna otra grabación que habéis hecho dentro de este estudio musical que está, tiene sede, el local está en el Zapillo. Sí, está en el Zapillo. Este videoclip, este eres tú, ¿no? El que vemos en la escena. Tu música, como antes de escucharlo, que todavía la gente en casa no lo está escuchando. Que, aunque ponen etiquetas a la música, a veces no es muy aconsejable, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de música hace Brau Robles? Pues yo más bien lo que hago es una mezcla de género urbano, por así decirlo. Tengo influencias del rap, tengo influencias del trap, también de la música latina, tengo algo de influencia. Y básicamente eso, en el tema de cómo me expreso, la jerga o los ritmos que puedo llegar a utilizar. Bueno, venga, va, damos un poquito de audio. Lo escuchamos, adelante. Mil historias que resolver, ey. Nunca pensamos en perder, ey. Despiertos al amanecer. A fondo el acelerador. Con hambre de depredador. Cada cual que asuma su rol. Pa' arriba aunque no. ¿Qué me está pasando? Mamá, quiero vivir de esto. A mí ya se me hace largo, pero se acaba el trayecto. No sabemos si vamos a llegar. Aguantamos hasta el final. Llegué tarde para entrar y me salté la cola. Tú te esfuerzas en triunfar, pero aún no es tu hora. Me perdí en la gran ciudad de oro y farola. El zorro acaba de escapar, nada le controla. Ey, una nueva misión que hacer. Una pequeña muestra de la música que tú particularmente haces y también la has grabado en el estudio, ¿sí? Sí, la instrumental en este caso es producida, pero no me he encargado de la grabación, la mezcla, el mastering y demás, y de hacer el vídeo mi hermano Mamu. y los arreglos también me ayuda a hacer los Ryder. Mamu, Ryder y Brau, ahí estáis los tres. Ahí estamos, los tres mosqueteros. Los y también tres mosqueteros. Tenemos algunos amiguillos que nos echan una mano también y demás, ¿sí? A lo que haga falta hacer unas fotos. Si hace falta ya algún directo o lo que sea, si nos pueden ayudar con el transporte, lo que haga falta. Antes me comentabas que habéis hecho en el poco tiempo que lleváis, los meses que lleváis funcionando como estudio musical, Exora. ¿Exora? ¿Sí? ¿Lo digo bien? Sí, sí, Exora, sí. Exora. O sea, Exora, vale. Habéis hecho cositas que han salido fuera, ¿no? Que para que, sí, que hemos, se escuchan a nivel nacional, ¿no? Sí, cosa hemos hecho cosas que están pegando, por así decirlo, ahí fuera, a nivel nacional. Por ejemplo... Rafa está sonando, ahora mismo es una realidad. Por ejemplo,
Catena Rafa, Ibera. Es que es un artista almeriense. Sí, Rafa es un artista almeriense. RVFV se llama. Por ejemplo, Catena y Ibera pegaron también hace poco. Tuvieron ahí un buen, buen subidón. Y hay muchísimos artistas también que están haciendo cosas buenas, como el mismo Ryder, que también hace música, Niño Malo, y un montón de artistas que están haciendo cosas. Pero más o menos ese estilo musical que te hemos escuchado a ti, más o menos por ahí, por esta vía. Más o menos tirando, tirando por ahí. Las letras son tuyas, ¿no? Tú todo. Pones tus cositas y demás, ¿no? ¿Y esto qué? Para inspirar la letra, mirar un poco a tu alrededor, qué es lo que pasa, la vida de... Más bien a veces... Tengo ya la idea de lo que quiero hacer y ya me pongo a desarrollarlo. Y otras veces escucho la instrumental o suelo buscar instrumentales y demás para inspirarme. Y ya pues según lo que la instrumental me quiera decir, cómo esté yo ese día de ánimo, lo que me haya podido pasar hace poco, pues ya eso, plasmarlo en música. La base musical y ahí cuando empiezas un poco a ponerle a cantar y a recitar. En realidad son como, bueno, el rap en realidad son versos que se le pone música a la historia y contar cosas que suceden en la vida misma, ¿no? Otro videoclip, esto también son localizaciones almerienses, ¿no? Eso está grabado también. Esto aquí, ¿no? Está grabado por aquí cerca. ¿Sí? ¿Por aquí, por Retamar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues por el campo de golf, ¿sí? Más o menos. Justo al lado. Sí. En un castillo de golf. Bueno, hay seguidores ya, hay gente, hay fans, bravo. Sí, hay gente en las redes y bueno, en el propio barrio y fuera de él también, eso es lo que quiero decir. Y bien, nos estamos extendiendo poco a poco. Ya saben que existís, ¿no? Que es claro, claro, vamos. Ya lo saben, están bien enterados de ello. Bueno, cualquier persona, cualquier joven, o él o ella que quiera acercarse a un estudio musical, a grabar su música, en fin, esto... ¿Es algo costoso? En fin, ¿hay que invertir mucho dinero? ¿Es una inversión importante? No. Ahora mismo no. Yo creo que una cosa que se puede permitir todo el mundo. Con... Sí, es algo que asequible al bolsillo. Que sí, que una persona que quiera hacer eso y demás va... Como una persona que se quiere tomar una cerveza, se va a gastar el dinero en eso. Una persona que quiere hacer música, se va a gastar el dinero en eso también. Está claro. Pero esa inquietud de las que hablábamos antes, son muchos los que tocan a la puerta. Oye, os acabo de conocer, os me han hablado de vosotros. Más bien es el tema de, he escuchado que habéis hecho una canción a esta persona, o en las redes he estado viendo el estudio, ¿sabes lo que te quiero decir? Que he escuchado un tema que tiene buen sonido y me han dicho que es de aquí, o he visto este vídeo y me han dicho que lo grabaste chaval y es de aquí. Y bueno, más que nada por relacionado, el boca a boca. Así se empieza, claro, es la mejor publicidad que yo del boca a boca o boca a oreja, como se quiera decir, ¿no? Claro, bueno. En el Zapillo, concretamente, en una calle concreta, digo por si alguien está interesado. En la calle Vinaroz. Calle Vinaroz. Pero bueno, ya por el tema de redes, correo electrónico y ya vamos contactando. Posibilidad de sacar de grabar un disco, de grabar un CD, o esto es algo que no pasa por la cabeza, mejor ir lanzando cositas sueltas, ir subiendo a las redes, a las plataformas musicales y demás. Pues ahora mismo. Más bien he estado sacando singles, por así decirlo, temillas sueltos, he estado haciendo colaboraciones. Ahora sí me he puesto a hacer un formato físico, un CD, una mixtape, por así decirlo, también. ¿Y los directos, Álvaro? ¿Hay directos? ¿Hay algún escenario donde subirse? Hace una semana estuve con Ryder actuando en el gaming show de Agua Dulce. Sí, en el Palacio de Congresos, sí. Claro. Pues allí mismo estuvimos los dos. Pero allí vinieron dos tipos de fuera. Estuve hablando de ellos que tienen un mogollón de seguidores, millones de YouTube y demás. ¿Cómo se llama? ¿Era que Clio puede ser uno de ellos? Ciclo. O Ciclo, perdón, Clio. Sí. Yo, por ejemplo, Ciclo. He colaborado con él, tenemos algunas cosillas hechas y demás. ¿Qué tipo? Eso es. Música. ¿Cómo me ha dicho Jorge? Zarco y Ciclo. Ciclo, sí, sí. Pero es impresionante el tirón que tienen esta gente, ¿eh? Sí, si es que ya te digo que hay mucho arte escondido. Sí, ya lo creo. Muchísimo. Pues a lo mejor artistas... le dice a la gente, ¿sabes que estas personas son de aquí? Y dicen, pues no tienen ni idea. Pero son dos artistas almerienses que están moviéndose a nivel incluso internacional. Para allá claro, están en México, en Argentina, bueno, y aquí en España, pues ya ves que te digo. Si han conseguido salir de aquí, pues aquí ya lo tendrán millones conseguido. Millones siguen en redes sociales, millones de visualizaciones de su música, en fin. Qué pelotazo esto, ¿no? Escapa un poco de la mano estas cosas, ¿no? ¿Alora? Bueno, si vas buscando eso, al final lo consigues. Está claro. Bueno, que vaya muy bien, buena travesía, acabéis de empezar, a ver si podéis conseguir mantener el estudio musical y como tú bien decías, son diferentes estilos, no solamente esto que hemos escuchado, sino, bueno, es una forma de
hacer realidad un sueño, como aquel que quiere escribir un libro, que se lo editen, pues aquel que quiere hacer música, que es la que puede grabarla, ¿no? En Vaya. definitiva, ¿sí? Gracias por tu visita, hombre. Suerte. Ah, muchísimas gracias Hasta a la vosotros. próxima. Con música vamos a despedir, es otro estilo. Hay un cartel que pone aquí entradas agotadas, pero a pesar de eso quisiera recordar que hay un grupo que, en fin, ya ha marcado una época, aunque llevan poco tiempo en la música, se llama Love of Lesbian y van a estar este viernes en el Auditorio Maestro Padilla. Han colgado el cartel de No hay billetes, pero por recordarle que están aquí, recordar algunas de las canciones de un trabajo musical que se llama Espejos y Espejismos. Mañana nos vemos a partir de las 6:30. Aquí les espero. Hasta mañana. Thank you.